O sea, yo rápido en cuanto yo noto las expresiones de las personas y veo que hacen así, el ciño, este no. Luego podemos llegar a un acuerdo, esto, y entonces él me da sus puntos, yo le doy mis puntos. Si llegamos a un acuerdo, a un convenio bueno, que a mí me conviene, él también, pues está bien. Lo que ustedes tienen que aprender es que siempre el precio se tira arriba porque los clientes todo el tiempo tienden a bajarlo. Todo el tiempo, eso es una ley general. Para que me entiendan. Entonces, ustedes nunca piensen que, ay, es que la primera me van a dar. No, nunca. Igual los nuevos, nunca hagan eso. Siempre den un precio alto. Vamos suponiendo que si el rango está en, no sé, en 80 o en 70 en su área, ustedes digan, no, pues yo te voy a cobrar 90. Así. O 100. Un ejemplo. Entonces, el cliente luego lógicamente va a decir que no. Yo sí me la sé. Entonces va a decir, no, es que está muy caro el servicio. Y muchos no, muchos van a decir, ok, está bien. Y ustedes es donde van a ir aprendiendo. Pero si ustedes cuando llegan le dicen, no, pues yo te voy a cobrar 60. Así. Y el precio está en 70, ustedes están metiendo por abajo. Que es lo que dice el amigo William. Prefiero dejarlos y cobrarle. Pero hay una técnica para convencerlos. Así que en el curso se las voy a dar porque tú tienes que negociar. Sí, y a veces hay personas que les gusta que, o incluso personas que apenas agarraron su casa, ellos nunca han tenido un jardinero y se les hace mucho dinero lo que van a pagar. Entonces, ustedes tienen que explicarle, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien, donde quiera lo estén viendo, ya se la saben, pues aquí estoy observando, miren, porque hace días había un río que salía de ese edificio, y se rompió una tubería, yo creo, de las main, de las grandes, entonces andan todos los plomeros alrededor del edificio, hicieron como los constructores malos, como los de la ciudad, por un pedacito así mandan 10. Así, un día se nos fue un indígena porque le dije, ¿por qué andan tantos aquí? No, dijo, es que él se mete, yo hago yo solo como 1000 pies. Usted se cree, ¿no? Sí, cierto, porque tengo un video donde yo y el bebé nomás lo hacemos, por eso andamos a la carrera. Pero ustedes, es un pedacito así, una exageración. Le dije yo, no roben tanto los impuestos. Los dejé bien emprendidos, no roben tanto los impuestos porque tampoco sean así. Ya no iban qué decirme, todo mejor soltar la risa el que andaba con la de esa. Le dije, oye, imagínate, y luego el único que trabaja es este indígena, era anda. No, estaban donde estaban, en un lado de 7-Eleven. Pero es que yo así soy muy dicharachero y el otro agarró el rollo, los otros no. Fueron muy enojones, entonces, pero la verdad, ya me voy a sistema porque soy muy controversial, y luego los empleados se enojan. Entonces resulta de que estaba viendo ahorita los comentarios en el video de hoy del accidentazo ese que nos pasó, o sea, no nos pasó, no, que nos encontramos en el camino, que tuvimos que retroceder, porque resulta que una grúa cayó encima de la casa y estaba viendo un comentario, pues no es muy importante ese video, es lo que les digo, y se me quedó para el video más importante que viene siendo el amigo, creo que es Ángel82, que él estaba diciendo, aquí dice, saludos amigo, en la misma materia, dice, esperando el video de si cobrar más o de si... cobrar más por cortar con máquina de rodillo, o sea, sacarte de golf. Y pues se me estaba quedando, y eso es lo que les digo que yo trato de evitar, sacándolos a los que vienen a poner puros comentarios medios estúpidos, por eso. Incluso ayer estaba viendo un comentario del amigo Santiago López, que vino a comentar y ya no lo vi, no sé qué me puso, alcancé a ver que entró, pero cuando ya quise buscar entre los comentarios, así, porque llegaron bastantes ayer, porque incluso subimos bastantes suscriptores, creo que llegaron 12 más o 13, saludos a todos los nuevos suscriptores que llegaron, que participen en el sorteo y que gane el mejor, porque el día de mañana ya es el sorteo, si no me equivoco, hoy estamos a 17, 18, 19, tienen 2 días más para decirle a sus familiares que abran su cuenta aquí con nosotros, que vengan y se registren para que puedan participar. Reglas del sorteo, porque el amigo Jairo me estaba preguntando, que creo que sí sabe, pero les vuelvo a repetir. El sorteo se lleva a cabo y participan las personas que están suscritas al canal y que tienen las tres frases completas. Nos damos a la tarea de buscar. Así, ya saben que tengo como 58,200 chiquillos aquí, entonces cada uno lo ponemos en una computadora y empiezan a buscar y a anotar los nombres. Y todos esos nombres van a la tómbola, y en la tómbola, que es muy, por cierto, muy cara, que no sé dónde andará, yo creo ya está mojada y no sé.
Si no, voy a tener que hacer otra porque, ay, cómo gasto dinero en las tómbolas. Entonces, voy a hacerme otra y ahí van a caer esa tómbola. Entonces, ya, esta vez nada más vamos a sacar 3 números. No vamos a sacar más porque ya saben, el dinero no es mío, el dinero es de aquí. El dinero es de lo que ganamos con esto del canal y apenas estamos entrando a esa fase y fue poquito lo que ganamos. Pero yo les voy a poner algo de mi bolsa, $1 más. Entonces, es lo que vamos a rifar entre todos los suscriptores. Vamos a dividirlo en 3 premios. Que va, ya les dije, les voy a decir ahorita para que se pongan bien trucha. Vamos a poner una gorra, ya sea esta o otra nomás. Y el equivalente a esa gorra va a ser 100. Entonces, 100 en su país está bien. En México serían como 1900 o 1800, no sé. No vamos a mandar la gorra, ya saben, pero vamos a hacerlo eso así. Entonces, para que ustedes sepan cómo se va a hacer, para que no vayan a estar y, ay, que no me mandó la gorra que usaba en Pasitos o José, muy pro, porque este es muy pro, aunque no lo crean. Esa gorra me la regaló, ¿quién me la regaló? Nos la regalaron en una asociación que ayuda a los pobres. Son puro ricos, no se creen. No, esta marca es de un DS de Gol. Por eso me la quise poner, porque le voy a hacer el video al amigo Ángel82. Y como él dijo que era de golf, esto ya han de saber. Entonces, incluso yo vendía pelotas de golf. Ese es un negociazo también, ¿eh? Por los que trabajan en un campo de golf o en un country club, juntan las bolas y cada bola vale usada, se las venden a alguien que la recycle, y se las venden a alguien que la recicle. Y creo que en aquel tiempo me daban a veces hasta 50 centavos, dependiendo el estado, así, pero yo vendía bastante. O sea, hay una persona que vende costales de puras pelotas, de los que se van perdiendo y uno a veces anda trabajando y las junta. Entonces hagan eso. Y ya me voy de los del Country Club porque voy a entrar al video del amigo Ángel82. La respuesta ya quedó claro. Entonces, lo que sería el sorteo, para que le digan a sus familiares, amigos, parientes, a todos, y registren para que vengan aquí a participar. Eso es lo que pueden hacer. Y ya me voy, ya no vuelvo a decir nada del tema. El video del curso, el video del sorteo, lo voy a hacer en Facebook. O el sorteo, más que nada, lo voy a tratar de hacer en Facebook. Y si no, pues lo voy a tener que hacer aquí. Pero ya saben, con una gorra. Entonces, me están entendiendo. Entonces, vámonos pues. Espero que gane el mejor. Espero que no haya controversias como casi siempre hay. La vez pasada ganaron, creo que 2 o 3 personas de México y una persona no pudo cobrar. Otra cosa también que les voy a decir: la persona que no pueda cobrar, ese dinero se va a almacenar para el siguiente sorteo. Porque siempre pasa alguien que no, a veces tienen 2 cuentas, a veces esto, y no pueden reclamar el premio por otra cosa. Otra cosa también que les voy a decir es que tienen que tener una identificación para cobrar su premio. Así, porque la vez pasada hubo un problema, incluso no me he olvidado de la persona, pero no sé si está aquí todavía en el canal, que ganó un premio él y no lo pudo cobrar y me decía que le iba a decir a otra persona. Yo así ya no voy a hacer nada. Si ustedes me dicen, se lo pueden mandar a nombre de a otro nombre, no voy a mandar, para que me entiendan. Y ese, prefiero yo que ese dinero se vaya a la bolsa y se guarde ahí para el siguiente sorteo que vamos a hacer. Así, para que ustedes ya sepan, y si vale más que no reclamen el premio para no entrar en controversia, sino porque no les voy a mandar nada. Así, porque la vez pasada sí pudimos comprobar una persona, pero es mucha pérdida de tiempo en estar haciendo ese tipo de cosas. Por eso preparen bien sus cosas, para que cuando al momento de repente ustedes salen ganadores, pues puedan cobrarlo. Porque no voy a mandar el dinero. No, pues que mándaselo a mi sobrina, o que mándaselo, porque no, porque yo no estoy seguro. Tiene que salir al nombre de la persona que me van a mandar. Yo, donde me pueden reclamar el premio es por Facebook. Me tienen que mandar un mensaje y me tienen que comprobar, porque voy a comprobar. Así que ustedes son los dueños de la cuenta. Vamos a hacer una frase que yo se las voy a poner en ese mismo momento, y de preferencia lo hago en la noche o en la tarde, y ustedes tienen que estar al pendiente para ir a ver la frase y para comprobar que ustedes son. Por PayPal nosotros no mandamos nada, así, porque eso no, por una cuenta de correo se puede hacer y yo no quiero hacer eso. Envío nosotros lo hacemos por otra plataforma que yo también les voy a decir cuál es. Entonces, pónganse bien trincha con eso. Ya voy a dejar eso para no meterme en tanto lío aquí. Ya voy a empezar con lo del amigo Ángel82. Mire, yo la respuesta que yo le puedo dar es que definitivamente, si usted va a usar 2 máquinas, ese es un convenio que usted tiene que tener con el cliente. Así, yo tengo una aquí que viene siendo una McLean, que le llaman, algo así, o que es una
amarilla, no sé si ha visto en los videos, sabes que la tengo. Esa máquina es de rodillo, también yo creo que sí las conoce porque ya tiene tiempo en el trabajo. Pero la pregunta de él es que si debe de cobrar. Normalmente nosotros aquí, bueno, yo, si a mí me la pidieran, yo creo que sí le cobraría un poco más, más caro, no lo doble ni nada, pero sí le subiría el precio un poco porque estás usando a lo mejor dos máquinas, porque normalmente cuando tú usas esa máquina, iba a trabajar con una persona que él tenía un cliente aquí para el Country Club, pero él cortaba enfrente y atrás con la misma máquina, entonces él le daba el mismo precio, la diferencia que él cargaba dos máquinas arriba. Pero cuando tú vas a usar dos máquinas, por ejemplo, que atrás, vamos suponiendo que de veras sea campo de gol y tenga él un green atrás, y pues usted necesite la máquina esa y ya la tiene, pues sí tiene que cobrarle más porque va a perder tiempo en subirla y bajarla. ¿Cómo usted va a pensar en eso? Porque si va a usar la rotaria enfrente y atrás la de rodillo, eso quiere decir que va a usar dos máquinas. Por lo tanto, sí le tiene que cobrar un poquito más. Y aparte de todo, esas personas que le piden eso, pues tienen billetes. Sí, porque aquí es la verdad. O es una propiedad que usted está donde está entre los cerros por allá, que son personas que tienen billetes. Usted tiene que lanzar un precio bien. Pero sí se tiene que cobrar un poquito más cuando se usa ese tipo de máquina. Si usted no tiene la, no cuenta con la maquinaria, pues y él la tiene, no le puede cobrar más. Porque usted es su máquina de él. Entonces eso le ayuda a él. Usted ponga, porque muchos clientes aquí, incluso donde yo vivo, hay personas que, más para la Country Club, que incluso tienen sus máquinas. Así. Que por ejemplo, ellos no les gusta que usted use, porque ya les dije en un video que la máquina, por ejemplo, la rotaria también contamina los céspedes. Así, te lleva los weed y contamina. Entonces, a ellos tienen esa creencia porque son personas que son un poquito más, que saben pues de todo ese proceso, o han tenido por años a personas trabajando, y ellos tienen máquinas ahí. Entonces tú llegas, no bajas tus máquinas, tú trabajas con las máquinas de ellos, así que no estás escuchando, pero nomás por su yarda pues. Entonces, si él tiene la máquina de rodillo, porque yo tengo un cliente que, no sé si han visto un video donde ponemos un césped, que él tiene una compañía de construcción y es amigo del baby. Ese señor tiene una máquina de rodillo, pero él lo cortaba así porque él va a jugar golf y decía que, pues, que la necesitaba. Pero cuando fui yo, le empecé a decir de diferente manera. Le dije, el corte tú lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer con la rotaria, nomás que necesito traer la navaja bien afilada. Y aparte, para no morderte y eso, pero eso tiene que ver mucho los puntos. Porque decía que su jardinero, cuando le cortaba a él, que la mordisqueaba. O sea, que iba y la mordisqueaba. Entonces, hay una técnica, ya les dije en el video, que puedes levantar un número más alto arriba y otro, el bajo atrás, y entonces la máquina va levantadita. Y si la yarda está un poco así de inestable o que tenga bordos, pues no muerdes. Porque normalmente cuando mueres, que está así la yarda, cuando mueres es porque llevas la máquina muy arrastrada, pero eso lo voy a enseñar en el curso. Entonces, ya hay un video de eso, hablando de eso, para no escarpearla, yo le llamo escarpearla o marcarla. Y yo le enseñé eso al cliente. Y él la dejó por un lado, la rodillo. También es por eso que yo no la uso. Aunque yo tenga el número muy bajo, yo no, es muy raro. Solamente que mi esposa o el baby escarpien la yarda. Pero yo así es muy raro que lo haga. Les puedo decir que casi nunca, pues no. Porque pues yo ya sé usarla. ¿Por qué? Porque yo los errores más graves los cometí allá en el trabajo donde trabajaba yo. Ya después me enseñé. Entonces, eso es lo que pasa. Y cuando veo que está muy inestable la yarda, pues, pero como lo que él está diciendo de que es una área de gol, quizás puede ser bermuda y está bien a red de suelo, a milímetros del suelo, que es lo que se hace en este caso de los greens. Si es eso, sí tienes que cobrarle un poquito más, porque ese es un trabajo que sí es extra y pues es de lujo, se puede decir. Entonces, si una persona tiene algo de lujo en su casa, significa que tiene billete. Hay un, se puede decir, un TikToker, o ya está haciendo show aquí. Estaba viendo el otro día un señor que ya está mayor de Texas, que usa el pelito así medio de brochita. Tiene muchos seguidores, rápido subió de seguidores, pero él hace puro short la mayoría. Entonces, estaba diciendo eso, y muchos le criticaban que no se basara en eso, en el dinero y que no sé qué. Ustedes no hagan caso de esos comentarios, porque eso sí tiene mucho que ver. O sea, ese señor hasta cierto punto tiene la razón, porque ustedes van a identificar eso por áreas, porque hagan de cuenta que yo no puedo cobrar lo mismo que cobro, por ejemplo, aquí donde yo voy, en la calle 10 en Long Beach. Entonces, esta área es muy diferente al área pegada a la playa. La playa es más caro, más lujo, más todo, y se cobra más. Así. Entonces, porque el señor ese hace una alusión a un comentario, o hace un comentario él más que nada, que dice que si tú tienes para pagar una casa muy cara, muy esto, ¿cómo no vas a tener para pagar un jardinero? Y todos los comentarios van sobre él, y dicen que unos dicen que está bien, ya saben, pero la mayoría
que cómo se va a fijar en eso, que eso que no es profesional y que no. Es que así se cobra. O sea, ustedes cuando vayan a un área que es cara, como en este caso el amigo Ángel 82, está viendo que hay un green, está, le está pidiendo incluso una máquina, pues, lógicamente tiene billete el señor y él va a pagarte por ese servicio. Tú tienes que tirar el gancho y si no pega el primero, tú tienes que llegar a un acuerdo con él. Usted, amigo, no se le vaya a ir el pez de la cuerda, si ya lo tiene, qué bueno, pero si, si apenas va a hacer el trato, le están hablando o está tratando usted de aprender eso, usted aprenda esto, que no se le vaya a ir el pez de la cuerda cuando ya lo tiene, o sea, que no le vaya a tronar la cuerda. Eso quiere decir que si usted da un precio alto, usted trate de negociarlo, nunca trate de cerrarse, de que, ah, no, es que yo, porque hay muchas personas así que por eso no agarran los clientes. Eso es lo que le estaba pasando al baby. Se lo acabo de decir al amigo Catracho, saludos para el amigo Catracho que me mandó un mensaje, y le estaba yo comentando eso sobre los precios, de que a veces cuando tú eres muy rígido, por eso se acuerdan que les dije que si yo hubiera tirado el precio ya, yo los agarro, porque yo negocio. O sea, yo rápido, en cuanto yo noto las expresiones de las personas y veo que hacen así, el ciño, este no. Luego podemos llegar a un acuerdo, esto, y entonces él me da sus puntos, yo le doy mis puntos. Si llegamos a un acuerdo, a un convenio bueno, que a mí me conviene, él también, pues está bien. Lo que ustedes tienen que aprender, que siempre el precio se tira arriba, porque los clientes todo el tiempo tienden a bajarlo, todo el tiempo, eso es una ley general, para que me entiendan. Entonces, ustedes nunca piensen que, ay, es que la primera me van a dar, no, nunca. Igual los nuevos, nunca hagan eso, siempre den un precio alto. Vamos suponiendo que si el rango está en, no sé, en 80 o en 70 en su área, ustedes digan, no, pues yo te voy a cobrar 90, así, o 100, un ejemplo. Entonces, el cliente luego lógicamente va a decir que no. Yo sí me la sé. Entonces va a decir, no, es que está muy caro el servicio. Y muchos no, muchos van a decir, ok, está bien. Y ustedes es donde van a ir aprendiendo. Pero si ustedes cuando llegan le dicen, no, pues yo te voy a cobrar 60, así, y el precio está en 70, ustedes están metiendo por abajo, que es lo que dice el amigo William. Prefiero dejarlos y cobrarle, pero hay una técnica para convencerlos. Así que en el curso se las voy a dar, porque tú tienes que negociar. Sí, y a veces hay personas que les gusta que, o incluso personas que apenas agarraron su casa, ellos nunca han tenido un jardinero y se les hace mucho dinero lo que van a pagar. Entonces ustedes tienen que explicarle, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacerle otro, lo otro, lo otro. Y ese es el negocio, ese es el trueque que están haciendo ustedes con el cliente. Entonces tienen que aprender eso. Pero en este caso del amigo 82, de lo que me estoy diciendo de la máquina, el cliente, si te la está pidiendo, te tienen que pagar extra. O sea, no extra de 500, o sea, no. O sea, tienes que pagar, tiene que, pues razonablemente usted cobrarle. Yo no le puedo decir cuándo porque yo no sé, no estoy en su área, pero lo que yo sí le aconsejo es que sí, si va a usar dos máquinas, pero si va a usar una sola máquina, el cliente asume que usted tiene esa máquina, porque supuestamente pues somos profesionales y somos compañía o somos jardineros y deberíamos de tener la maquinaria. Así, yo por eso tengo esa ahí, pero como les digo, yo tengo la experiencia de que yo he cortado números bien abajo, a veces corto con el 1, bien abajo, bien arrastradito, y no pasa nada. Entonces, muchas personas no se animan porque escarpean la yarda, se muerde o hay muchas cosas. Entonces hay riesgo de que pase una tontada, ¿me entienden? Así es, eso es lo que a veces muchas personas no hacen, por eso los jardineros. Entonces, porque realmente como el 1 sí te la da casi como un rodillo, porque a veces yo cuando iba con esa persona que él usaba esa de rodillo, yo le decía, pues mejor usa la otra, le digo, tú es la misma, y él no se animaba. Pero él nunca había trabajado en un country club. Nunca había, y ahí en el country club, lo que les digo, que la ventaja que yo tuve es que yo podía morder, porque yo me llevaba la máquina a las orillas, yo hacía un cochinero donde quiera. Por eso me enseñé bien y por eso me enseñé a ver los mismos errores. La diferencia es que en este negocio, aquí, si tú agarras un cliente nuevo y en la primera que tú metes la máquina la muerdes toda, pues se enoja el cliente y te corren. Esa es la diferencia, por eso es lo que yo les hablo. Por eso es que yo aprendí bastante, porque yo acá, yo donde quiera hacía cochinero. Es como, imagínense ustedes, que es como si ustedes van a un lugar baldío y meten la máquina y no les van a decir nada, al contrario. Pero acá hay orillas donde tú puedes guiriar y hacer las piedras y aventarlas por donde tú querías, así, porque pues era un campo abierto. Entonces, aquí en una casa no, y por eso es que yo aprendí bastante a usar la maquinaria. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo iba con esa persona, yo le decía, pues tú puedes cortar con esa, no. Y él tenía nervios, porque yo le decía, yo corto si quieres, no. Sí, porque yo a veces iba a ayudarle. Entonces, hay personas así que son muy cobardes con su trabajo, y yo me gusta que sean así, al contrario, yo también. Entonces, pero el consejo mío, ya para terminar el video, es ese: haga eso, amigo Ángel, sí, cóbrele un poquito más, porque es un trabajo diferente, y más si es un green, es algo de lujo, y se cobra por el lujo. Así, por eso les digo que ese señor tiene la razón, hasta cierto punto tiene la razón.
Así, pero también si tú vienes aquí, no porque el señor tenga un Tesla aquí parqueado significa que él me va a pagar 1,000, pero yo me estoy viendo no lo que tiene él, estoy viendo el área. Fíjense mi palabra, estoy viendo el área donde él se mueve. Es como el área de Long Beach es más barata al área de Hollywood. Y los que trabajan en Hollywood aquí, díganos un comentario y verán que sí. Ellos ganan más billetuco porque las mansiones aparte todos son más grandes, o las casas. Pero incluso también en North Hollywood, pero incluso también Hollywood tiene sus áreas, porque hay North Hollywood, hay, no sé cómo se llaman las demás áreas, pero yo me imagino que aquí, como en Long Beach, así es lo mismo. O sea, aquí hay North Long Beach, es bien barato. Aquí hay otro pueblito que está metido entre la ciudad de Long Beach, se llama Signal Hill, pero es otra ciudad, pero es otro precio. Que aquí donde estoy yo es la calle 10, entre la 10 y la 7 es otro precio. Te bajas para la playa, es otro precio, pero allá la playa es más caro. ¿Por qué? Porque es turístico, las casas son un poquito más grandes y tiene que ver mucho el área donde está posicionado. Entonces, si esa persona tiene algo así, solamente que esté en un área muy raquítica, así, o muy pobre, pero no creo, porque pues, son personas de billetuco y se van metiendo hacia el área. Creo que el amigo Ángel Ochoa está en San Bernardino, pues, no sé dónde está, pero está aquí cerquita, se me hace. Échale ganas, pero hágale así, y si no, pues tiene que llegar a un acuerdo con el cliente, pero no lo deje ahí porque son clientes buenos, porque ya si tiene eso es porque sabe de lo que le está hablando. Entonces, nos vemos en el próximo video, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su comentario, duda, pregunta, y hasta la vista. We'll be right back.